El ballet City, que compuse poco después de yo llegar a Nueva York. Yo llegué al año 56 y esto es un ballet que compuse para, cuando estaba estudiante en la Juilliard School of Music, para un concierto ballet utilizando los grupos de este conservatorio extraordinario que es la Juilliard. Y el ballet City refleja más bien, como indica el título, la experiencia de estar en una ciudad por las calles, sobre todo Manhattan, una casa de locos, en la que hay una actividad de ida y venida, de gritos, de gentes y tal. Es curioso porque este ballet se creó la escenografía antes que la composición. El coreógrafo, un hombre con mucha experiencia, ideó movimientos, yo los vi, tomé nota y compuse una partitura en la que esos movimientos tuviesen sentido. Spiritual, que es una obra prácticamente basada en elementos de un mundo negro de Nueva York, al que yo conocía muy bien porque yo había frecuentado mucho el Harlem, a mí me encantaba este barrio neoyorquino, un barrio que el hombre blanco no se atrevía a meter un pie. Pero si esta gente es tan civilizada como los blancos nosotros, o más quizás, allí el único blanco era yo. y, o sea, se notaba que yo no pertenecía étnicamente a este grupo, pero bueno, me hice amigo con mucha gente de allí, porque los negros son gente muy, muy, muy apacible, muy asequible, muy extraordinaria. Y bueno, esto tuvo influencia incluso en mi forma de escribir música. Capricho 6, que es una obra en la que utilizo... Bueno, es una obra bastante atrevida, porque trato de aventurarme en las mezclas de sonidos tradicionales con sonidos de vanguardia, creando una dimensión que ahora ya utilizo constantemente. Para mí la música es todas las técnicas, sin restricciones de tipo, no sé, diría, restricciones de tipo de miedo de que se rompa las leyes de la música o de la composición de ese momento, que eran un poco estrictas y para mí faltas de lógica. El proyecto de grabación de las obras de Leonardo Balada para el sello Naxos empezó a gestarse en 2013, cuando yo, como solista de clarinete, tuve la oportunidad de poder estrenar en España sus Caprichos número 6 para clarinete y piano. Y bueno, surgió una colaboración con el maestro Balada y de ahí una posterior grabación para Naxos dentro de su integral, en la que han podido participar grandes intérpretes españoles como Montserrat Caballé o orquestas como la Orquesta de Sevilla o la Orquesta de Málaga. En esta grabación, las dos piezas que incluye para clarinete son la mencionada Caprichos número 6. Es una pieza para clarinete y piano de un carácter abstracto, incluso expresionista. Y la otra pieza es Caprichos número 7, sobre la famosa melodía La Tarara, que contiene un fuerte carácter folclórico, utilizado por Balada de una manera muy personal y que exige del solista una gran demanda técnica y musical, no solamente para él, sino también para los miembros del ensemble, que conforman como si fuera casi una pequeña orquesta de cámara. En Nueva York me frecuenté muchísimo con los exiliados españoles. Muchos de ellos habían huido a México y luego regresado a Nueva York, donde se les acogió muy bien por la población americana. Y allí conocí a mucha gente, muchos catalanes que han venido a México, gente conocida ya en España en ese momento, pero que se habían marchado por sus cuestiones políticas. Y allí conocí a Salvador Dalí. Salvador Dalí, un tío extraordinario. Le llamaban loco, qué va de loco.
era más listo que todos puestos juntos. Y con él pues colaboré, hicimos cosas, hicimos trabajos. Uno de ellos fue una película que se llama, espérate, ¿cómo llamamos? Caos y Creación. El proyecto de grabación lo realizamos gracias al apoyo del ISEAC y del Conservatorio Superior de Música. Pudimos grabar en el estudio de grabación de este Centro Superior de Música de Valencia gracias al técnico Gregorio Jiménez. Y se trata de un monográfico de las obras de Leonardo Balada. Se incluyen cuatro obras, se incluye Los Caprichos 6 para clarinete y piano, Los Caprichos 7 para clarinete y ensemble, El Espiritual para violonchelo y piano y El Ballet City para grupo instrumental para ensemble. Si tuviéramos que resumir de alguna manera el estilo compositivo de Leonardo Balada, yo diría que se refleja en él siempre una intensa relación entre la idea compositiva y el resultado en la composición. Esto es, su idea se ve plasmada casi al 100% en los pentagramas que resultan de la obra, y por eso es de una frescura y de un interés artístico fantástico. Entonces, si quieren apoyar este proyecto que tenemos disponible en Berkami, acérquense a la web, disfruten de él y colaboren en este interesante proyecto. Les esperamos. Estos caprichos también son un poco una extensión de lo que decía yo antes, cogiendo ideas, transformándolas con técnicas aleatorias, o sea, de repetición, libre repetición de ideas, creando texturas que bueno, en pintura ya se hacía en ese momento, ya se hacía bastante. Y yo quería adaptar un poco al uso de la música, de la composición. En Manhattan, donde yo vivía, yo iba casi todos los días a visitar nuevas exposiciones de arte contemporáneo. Generalmente exposiciones personales de artistas, no necesariamente de museos, sino de artistas. Y esto era un sinfín de ideas que me caían a la cabeza y que yo aprovechaba para utilizar musicalmente. Me creó una gran visión de lo que podría ser el arte libre, sin miedo a que nos dijesen esto es caduco o esto es una burrada. Yo hacía lo que me parecía lógico, con aventura, con espíritu de aventura.